¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Catherine Cavazos. Le agradecemos que nos acompañen la mañana de este jueves en este espacio informativo de Ciber TV Noticias Monterrey. Estos son los titulares. Y al final no salió. El exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, pasó una segunda noche internado en el Cerezo 2 de Apodaca. Lo vincularon a proceso por presuntamente usar recursos de procedencia ilícita. Los cortes de agua se adelantaron, al menos para algunas colonias del área metropolitana. Vecinos denunciaron que sin darles un previo aviso, le suspendieron el suministro de agua potable. Y continúan las estrategias para enfrentar la sequía en Nuevo León. Las autoridades de agua y drenaje de Monterrey confirmaron que ya trabajan con la Federación para bombardear nubes, esto para generar lluvias en el estado. Por otra parte, el consulado de Estados Unidos en Nuevo Laredo fue cerrado, todo por la alerta de violencia que emitió el gobierno de ese país. Es más, hasta advirtió a sus ciudadanos a no viajar a Tamaulipas ante el riesgo de secuestro. A pesar de las negociaciones entre los representantes de Rusia y Ucrania, reportaron ataques a civiles, uno de ellos a un teatro que servía como refugio. Platicaremos de esto y mucho más en Ciber TV Noticias Monterrey. En este momento vamos con mi compañero Rafa Martínez, que nos tiene un adelanto de la información de los deportes. Catherine, qué gusto me da saludarte. Bueno, pues cada vez se acerca la fecha de la edición 127 del clásico regiomontano. Y bueno, en Tigres dicen, Rayados, no hay excusa si no tienes a Funes Mori. Fueron las palabras de Diego Reyes y también resultados sorpresivos tanto en la Champions League como en la Conca Champions. Todos los detalles los tenemos en la sección deportiva. Gracias, Rafa. Nos platicarás de esto y mucho más adelante en ese espacio informativo. Es momento de ir con mi compañero Alfonso Pérez, que nos tiene igual un adelanto, pero de la información del mundo del espectáculo. Catherine, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludo con mucho gusto en esta mañana. Más adelante los espectáculos. La familia Fernández y las empresas televisoras de la serie El Último Rey siguen de la greña lanzándose comunicados. El día de ayer hubo uno nuevo, donde las empresas televisoras dicen, respetamos y entendemos el enojo de la familia Fernández, pero no vamos a dejar de transmitir la serie. Esto y mucho más, más adelante en los espectáculos. Te agradezco, Alfonso. A continuación vamos con mi compañera Yuli Castillo, que nos tiene un avance del pronóstico meteorológico. Gracias, Catherine. Muy buenos días. Excelente jueves para todos. Como siempre, un gusto poder saludarlo. Y es momento de conocer un avance del pronóstico del tiempo para esta tarde, tarde calurosa. El termómetro estaría alcanzando los 36 grados centígrados. Un cielo completamente despejado. La sensación térmica se eleva. Se pueden sentir hasta 38 grados centígrados. No hay pronóstico de lluvia. La humedad relativa en un 17%. Y a las 22 horas habrá un ligero descenso en la temperatura. Ambiente agradable. Cielo despejado, marcando los 25 grados centígrados y la humedad en el ambiente de 15%. Yo regreso más adelante con el reporte completo. Continúe con nosotros. Te agradezco por esa información y te vemos más adelante para conocer cómo se va a comportar la temperatura para hoy y también los próximos días. En este momento vamos a enlazarnos con mi compañero Marcial Pasarón. Nos tiene información relevante sobre hechos que han ocurrido en las últimas horas. Entre estos, un incendio en la Sierra de Arteaga, Coahuila. Otro más en la Colonia Moderna. Además, nos va a platicar sobre una pareja que falleció en un accidente vial. Marcial, buenos días. Tú nos tienes más información al respecto. Hola, ¿qué tal, Catherine? Muy buenos días a todo nuestro auditorio. Exactamente, una tragedia que ocurrió sobre la avenida Garzazada a la altura de Alfonso Reyes, frente a la colonia Country, esto hacia el sur de la ciudad de Monterrey. En este lugar, una pareja, una joven pareja que circulaba de norte a sur sobre esta avenida a bordo de un automóvil Sentra. Bueno, al momento de subir sobre el puente, sobre el paso a desnivel, se da cuenta que hay una, hay un operativo antialcohol. Ellos detienen la marcha sobre el puente y circulan de reversa tratando de huir, de evitar llegar a este operativo. Sin embargo, cuando van circulando de reversa, son impactados por una camioneta tipo Jeep, el cual provoca que el vehículo quede completamente destrozado, como observas en las imágenes, y ellos mueren prensados en el interior de su automóvil. Hasta el momento, bueno, no se ha dado a conocer la identidad de las dos personas que fallecieron en este sitio, pero te repito, esto ocurrió sobre la avenida Garzazada alrededor de las 2:30 del día de hoy. Todavía hasta las 7:30, 8 de la mañana se encontraba personal de servicios periciales y también de las corporaciones de auxilio y de tránsito levantando las evidencias en este lugar. En ese momento ya la vialidad pues fue abierta, pero te repito, esta tragedia ocurrió ahí sobre la avenida
Garzasada, a la altura del puente de Alfonso Reyes. Por otra parte, ahora te vamos también a dar una información. Allá en el estado de Coahuila hubo un incendio que se presentó en el poblado Valle de San Antonio. En este sitio, brigadistas de Coahuila lograron controlar este incendio antes de que se propagara los diferentes hectáreas de esta sierra, ya en la sierra de Arteaga. Para evitar esto, te repito, participaron más de 100 elementos, pero ya fue controlado. Mientras tanto, aquí en Nuevo León, durante este ataque, este contraincendio allá en la Sierra de Santiago, todavía continúan los brigadistas que el día de ayer tuvieron que suspender las labores porque hubo rachas de viento que los pusieron en riesgo, y fue mejor que Protección Civil ordenara la salida de los brigadistas para evitar alguna tragedia en lo alto de esta sierra. Hasta este momento van 90 hectáreas las cuales han sido consumidas por el fuego. En un rato más van a reiniciar el combate al incendio allá, te repito, en la Sierra de Santiago. Y por último, también otro incendio que te vamos a mostrar, pero este sucedió aquí en la ciudad de Monterrey, en la colonia Moderna, en la cual un negocio de electrodomésticos fue consumido por el fuego. Estos hechos ocurrieron en la calle Manzano y Ruiz Cortines, en ese sector hacia el norte del primer cuadro de Monterrey. No hubo personas lesionadas, los bomberos llegaron de inmediato, también elementos de Protección Civil, quienes, te repito, controlaron este incendio. Caterín, bueno, esta es la información de lo que hasta el momento ha sucedido aquí en la ciudad. Marcial, te agradezco por esta información, que tengas muy buenos días. Hasta luego, muy buenos días. Continuamos con más información en Ciber TV Noticias Monterrey. En temas locales, tras más de 8 horas de audiencia, el Bronco fue vinculado a proceso y permanecerá recluido en el penal 2 de Apodaca. Existen pruebas que lo señalarían como responsable de delitos electorales. Escuchemos. El exgobernador de Nuevo León, Jaime Eliodoro N., conocido como El Bronco, permanecerá en el penal de Apodaca 2 tras dictarle prisión preventiva por delitos electorales tales como el uso de recursos de manera ilícita y desvío de recursos durante su campaña presidencial en 2018. Luego de una audiencia, la cual se llevó a cabo de manera privada y se extendió por más de 8 horas, el juez de control, Carlos Alberto Salas, determinó que El Bronco debe seguir su proceso legal en prisión. Cabe destacar que su defensa legal, el abogado Víctor Olea, intentaba que su cliente llevara el proceso en libertad, pero fue descartado. La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales dijo que el delito violenta el artículo 15 de la Ley General en materia de delitos electorales. Además, las pruebas obtenidas señalan que existe la probabilidad de que el imputado cometiera el delito electoral. El exgobernador fue detenido el pasado martes en el municipio de General Terán por la FEDE, debido a presuntas irregularidades detectadas en la recolección de firmas para su entonces campaña presidencial en 2018. Para Ciber TV Noticias Monterrey, Salma Lee. Salma Lee, te agradezco por esta información. Y continuando con más de ese tema, el exgobernador del estado, Jaime Eliodoro N., sumó este miércoles una nueva denuncia en su contra, ahora ante la Fiscalía Anticorrupción, como consecuencia de la requisa a la Ecovía ordenada por él en octubre del año 2016. La empresa Servicios de Transporte Tecnoecológicos, SADCB, a través de su representante Abelardo Martínez, fue quien interpuso la querella y por la cual la Fiscalía Anticorrupción ya solicitó audiencia de imputación. En la denuncia, los afectados acusan al exmandatario estatal como por el delito de abuso de autoridad derivado de la requisa ordenada por El Bronco en 13 de octubre de 2016 en contra de la empresa que operaba la Ecovía desde noviembre del año 2012. Seguimos con más información. A través de redes sociales, habitantes de varios municipios denunciaron que no cuentan con agua en sus casas. Habitantes del municipio de Apodaca se han apurado a recolectar agua en tinas, bañeras y otros recipientes ante los cortes y baja presión del vital líquido que se presenta. Usuarios reportan en redes sociales que las tuberías presentaban baja presión del agua. Otros incluso reportan cortes completos de este servicio, es decir, no sale ni una gota de agua. Asimismo, en el municipio de San Pedro, la baja presión se ha dejado sentir en algunos sectores. Le comento que Agua y Drenaje de Monterrey informó que esto se debe al bajo nivel de agua en los tanques, pero aquí va el descontento de los usuarios porque no les avisaron que no iban a tener agua para que se prepararan previamente a esto, para tener agua en tinas, etcétera. Además, porque ellos ya estaban esperando el día dependiendo de las zonas de los municipios, como ya le comentábamos, el día de ayer, el día exacto donde de plano no van a tener agua para prepararse. Ahí el descontento de los usuarios.
Y ante la sequía que atraviesa Nuevo León, en redes sociales se ha fomentado la venta de diferentes tipos de botes para almacenar agua. En grupos de Facebook, la publicación de venta tanto de garrafones de 20 litros hasta tambos con capacidad de 200 litros ha incrementado en los últimos días. Los precios de ese tipo de almacenadores de agua depende del tamaño. Los de 20 litros los venden desde 20 a 30 pesos, mientras que los más grandes alcanzan hasta los 300 pesos. Hasta hay unos más caros de 1,000 pesos, 1,500, 1,800, entre otros precios. La situación de la sequía en Nuevo León ha creado inquietud entre los regiomontanos, por lo cual la demanda tanto de tinacos como estos botes se ha disparado por completo en la entidad. Y ante esto, el bombardeo de nubes para la generación de lluvias en Nuevo León está siendo atendido por Agua y Drenaje de Monterrey en colaboración con la Federación. Luego de cumplir casi 5 meses sin lluvias importantes en la entidad, la paraestatal confirmó entrar en contacto con las autoridades federales para empezar con las acciones una vez que se presenten lluvias en la sierra. Anteriormente, el director de Agua y Drenaje había mencionado que esperan en el mes de abril se presenten las nubes cargadas para activar el plan. Escuchemos. Seguimos con más información. Ante la escasez de agua, todo apunta a que solo los municipios de San Pedro y San Nicolás van a inaugurar a partir del 21 de marzo la tradicional temporada acuática en albercas públicas, mientras que el municipio de Monterrey informó que aún está en análisis. En el municipio de San Pedro se dio a conocer que sus 3 albercas cuentan con sistemas de filtrado y saneamiento y no se han llenado desde el año 2016, por lo que no se gastará agua nueva para esto. En los municipios de Escobedo, Guadalupe y Santa Catarina no se abrirán a las albercas. En Guadalupe, que tiene 12 espacios con albercas, solo está abierta la del CEDEREC para clases de natación e hidroterapias. Para estos dos servicios sí está abierta una alberca ubicada en la cabecera municipal de Escobedo, pero otras 4 continuarán cerradas. En Monterrey, trabajadores realizaban ayer maniobras de pintura en los toboganes y pruebas también en el chapotero del Parque España para llenarlo con agua tratada, por lo que el municipio no ha dicho nada al respecto. Seguimos con más información en Ciber TV Noticias Monterrey. Importante conocer cómo se va a comportar la temperatura y para esto vamos con mi compañera Yuli Castillo, que nos tiene más detalles. Muchísimas gracias por continuar con nosotros y regresamos con toda la información del pronóstico del tiempo. Ya es jueves, casi fin de semana y ambiente caluroso para esta jornada, alcanzando los 36 grados centígrados sin pronóstico de lluvia, un cielo completamente despejado, soleado, la humedad relativa en 17% y a las 22 horas el termómetro estaría marcando los 24 a 25 grados centígrados y la humedad relativa en un 15%. Para el día de mañana, viernes, arrancamos el fin de semana con temperatura mínima de 10 a 11 grados centígrados. Recuerde, va a continuar ambiente fresco por la mañana, también por la noche, pero por la tarde calorcito, la máxima alcanzando los 26 grados centígrados. Para el día sábado, clásico regio, no hay pronóstico de precipitación hasta el momento. La temperatura por la tarde agradable, 24 a 25 grados centígrados, pero si usted ya tiene plan en el transcurso de la noche, le comento, cargue con algún suétercito, con alguna chamarra, porque el ambiente sí va a estar bastante fresco. De 10 a 12 grados centígrados va a estar oscilando el termómetro. Ya para el día domingo, un cielo parcialmente nublado, la temperatura máxima alcanzando los 29 grados centígrados, un cielo medio nublado con mínima de 15 a 16 grados Celsius. Y para la próxima semana, el día lunes, arrancamos con 16 grados, pero nuevamente el termómetro va a ascender, alcanzando los 35 grados centígrados, un cielo medio nublado que para el día martes se despeja completamente. No hay pronóstico de lluvia como lo estamos viendo, la temperatura por la tarde va a continuar superando los 30 grados centígrados con mínimas de 11 a 12 grados Celsius. Le comento, en información nacional, el sistema frontal, el número 37 de la temporada, se va a estar desplazando por todo el norte y el noroeste del territorio nacional, que esto mismo estaría generando un ligero descenso en las temperaturas y también rachas de vientos superiores a los 60 kilómetros por hora y también la formación de tolvaneras en algunos estados de la República del Norte,
norte, del noreste y del noroeste para que extreme precauciones. Para Tijuana, un cielo completamente despejado con máxima de 24, mínima de 10 grados centígrados. En Chihuahua, en Mazatlán, las temperaturas por la tarde alcanzando los 25 grados con mínimas de 8 a 15 grados centígrados. Allá para Guadalajara, la temperatura máxima alcanzando los 28 grados, un cielo totalmente despejado con mínimas de 12 a 13 grados centígrados. En Acapulco, cielo medio nublado con máximas de 29 grados centígrados. Allá para el municipio de Celaya, la temperatura por la tarde alcanzando casi los 30 grados con mínima de 10. En Veracruz, un cielo parcialmente nublado, estas mismas condiciones. Para Mérida, para Cancún y como estamos viendo para Tuxtla Gutiérrez, se activa el pronóstico de precipitación, tormentas dispersas, aunque el ambiente por la tarde va a continuar caluroso, bochornoso, porque como lo estamos viendo, el termómetro estaría superando los 30 grados centígrados con mínimas de 19 a 20 grados Celsius. Allá para Reynosa, la temperatura máxima alcanzando los 31 grados centígrados con mínima de 18. Para Torreón se despeja completamente el cielo, la temperatura por la tarde alcanzando los 29 grados con mínimas de 13 a 15 grados centígrados. Y ya por último le comento que para el territorio de Texas, la temperatura máxima estaría alcanzando los 20 grados centígrados para El Paso, para McAllen 32 con mínima de 17 grados Celsius. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Que tenga usted un excelente jueves. Soldep de México presenta. Continuamos con más información en Ciber TV Noticias Monterrey. Ahora en temas nacionales les platico que la violencia por la detención del presunto líder máximo del cartel del noreste, Juan Gerardo T., alias El Huevo, obligó al gobierno de Estados Unidos a cerrar indefinidamente su consulado, esto en Nuevo Laredo, y llamó a no viajar a Tamaulipas. El Departamento de Estado, mediante un comunicado, anunció la actualización de las duras medidas tras 3 días de cierre de sus oficinas en la frontera norte tamaulipeca. La postura estadounidense contrasta con el discurso del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, quien desde el inicio del año ha insistido en la mejoría de las carreteras y las ciudades también. Inclusive ese martes, en la entrega del sexto informe en el Congreso Estatal, el mandatario sostuvo que hay paz y se combate a la delincuencia. Está cabrón. Todo el pueblo está cabrón. Un homicidio múltiple se registró la tarde de ayer en la capital de Zacatecas. Los elementos policíacos dieron a conocer que al menos 6 hombres y una mujer fueron asesinados al interior de un domicilio en la cuarta sección de la colonia González Ortega. Los sistemas de emergencia recibieron la llamada de vecinos de la calle Rubén Darío, quien denunciaron que en un comando ingresó a la fuerza al domicilio agredido y comenzaron a escucharse múltiples detonaciones, gritos y después el silencio roto por los civiles armados, quienes huyeron con destino desconocido. Y durante el funeral del periodista asesinado en Zitácuaro, Michoacán, Armando Linares López, un hombre armado amenazó a los periodistas que acompañaban el cortejo fúnebre. Según relata el afectado, los reportes cubrían los funerales del director de Monitor Michoacán, cuando un hombre con aliento alcohólico y también con una pistola se les acercó y con palabras altisonantes los amenazó para que abandonaran este lugar. Esta mañana fueron identificados 2 presuntos autores materiales del asesinato del periodista Armando Linares. Dio a conocer así el subsecretario de Seguridad Pública Mejía, quien aseguró que se trabaja para dar con ellos. El funcionario estatal detalló que el asesino se acercó ataviado con traje oscuro, saludó de mano al comunicador, conversó con él, lo acompañó a su domicilio y después lo asesinó a tiros. Seguimos con más información nacional. Autoridades de Guerrero lanzaron 4 reportes de búsqueda para varias mujeres desaparecidas, entre ellas 2 menores de edad. La primera de ellas es Itlali del Caño Escobar, de 14 años de edad, quien desapareció el pasado 8 de marzo en Zihuatanejo. Citlali fue descrita como una joven de complexión delgada,
tez morena y además cabello lacio. Silvia Yaret Pérez Hernández, también de 14 años, fue vista por última vez el 13 de marzo. Al momento de su desaparición, vestía una blusa en color rosa, short en color blanco, además de huaraches en color café. En tanto, también se emitió un reporte de búsqueda para María del Sol Román Hernández, quien desapareció el pasado 13 de marzo en Iguala. Román Hernández fue descrita como una mujer de unos 65 metros de altura, con cabello castaño y lacio, además de ojos color café claro. Por último, también se reportó la desaparición de la señora Guadalupe Eligio Asensio, de 40 años, quien fue vista por última vez el 14 de marzo en Acapulco, quien al momento de su desaparición vestía un short en color negro, blusa color morado, además sandalias en color gris. Un hombre prendió fuego a una persona en situación de calle durante la madrugada de lunes, vea las imágenes. Mientras dormía afuera de un negocio del barrio de Guadalupe, en Aguascalientes, el hombre de 70 años fue incendiado mientras permanecía dormido y tapado con unas cobijas, las cuales fueron rociadas con combustible y ardieron en llamas cuando el agresor, presuntamente entre 20 y 22 años, tomó unas pertenencias y prendió el fuego. Los hechos se dieron a conocer por un video que fue capturado por las cámaras de seguridad, captado por estas cámaras, en las que se muestra al hombre salir en llamas para intentar apagar las llamas. El agresor huyó con objetos en sus manos al momento que comienza la conflagración. Hasta el momento no ha sido identificado y se desconocen los motivos. Y en otros temas, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó temporalmente la designación de Américo Villarreal Anaya como precandidato de Morena a la gubernatura de Tamaulipas. Lo anterior, luego de que el aspirante Maki Esther Ortiz Domínguez impugnó la determinación del tribunal local que había confirmado la precandidatura de Villarreal por considerar que este no atendió la totalidad de los argumentos presentados en contra del dictamen de registro de precandidatura única a la gubernatura. La sentencia explica que el tribunal local no analizó la supuesta ilegalidad del dictamen de registro de precandidatura única a la gubernatura del estado de Tamaulipas para el proceso electoral local 2021-2022 emitido este por la Comisión Nacional de Elecciones de Morena. Sol de México presentó. Y a continuación vamos a enlazarnos con mi compañera Nayeli Peña, que nos tiene un adelanto de la entrevista que podremos observar al finalizar este espacio informativo. Nayeli, buenos días. Hola, Caterina, así es, muy buenos días para todos los que nos están sintonizando a esta hora de la mañana. Mire, hoy vamos a platicar a las 11:30 de la mañana en la entrevista con Nayeli acerca de los lunch saludables para los niños, para los pequeñitos de la casa, que sabemos, obviamente tienen que comer muy sano. ¿Desde qué edad pueden implementar una alimentación complementaria? ¿Cuál pueden ser las opciones? Obviamente, cómo ayudar a que el niño deje la chatarra, obviamente esto es a partir de los 2 años, evitar el consumo de azúcar y sal. Toda esta información la puede ver en la entrevista con Nayeli a las 11:30 de la mañana, Caterina. Excelente, Nayeli, gracias por este adelanto. Información importante para los padres de familia a las 11:30. Muchas gracias, buenos días. Te agradezco, Nayeli. Continuamos con más en Ciber TV Noticias Monterrey. Gracias por continuar con nosotros en Ciber TV Noticias Monterrey. Ahora en temas internacionales, en la ciudad ucraniana de Mariupol, un teatro fue destruido por los bombardeos de las tropas rusas. La edificación servía como refugio para más de 1,000 personas civiles que se resguardaban de los ataques aéreos rusos. Sin embargo, Rusia niega este ataque y responsabiliza al batallón de extrema derecha Azov de atacar a su propio pueblo. Mariupol se ha convertido en una ciudad devastada y alrededor de 300,000 personas están aún atrapadas en medio del fuego. Por su parte, el ejército de Japón dijo el jueves que había visto 4 grandes barcos de guerra anfibios rusos navegando cerca de sus islas mientras viajaban hacia el oeste, posiblemente hacia Europa. Las imágenes de los transportes anfibios, típicamente utilizados para el desembarco de las fuerzas expedicionarias en tierra, publicadas por el Ministerio de Defensa de Japón, mostraban lo que parecían ser camiones militares cargados en la cubierta de uno de los barcos.
No sabemos hacia dónde van, hacia dónde se dirigen, pero su rumbo sugiere que es posible, dijo un portavoz del Ministerio de Defensa japonés. Cuando se le preguntó si podrían dirigirse a Ucrania, dijo que esto es posible. Y ya son más de 1 millón de los refugiados que llegan a Polonia huyendo de la guerra. Entre tanto, por segundo día consecutivo, falló el proceso para evacuar a los residentes de Mariupol, mientras Moscú y Kiev se acusan mutuamente de incumplir el alto al fuego temporal para proceder con los corredores humanitarios. Rodeados por las tropas rusas, con escasez de agua, sin gas ni electricidad, los habitantes de Mariupol intentaron por segundo día salir de la estratégica ciudad del sureste de Ucrania, cuando el país vive el undécimo día de la guerra lanzada por Moscú. En más información, el embajador de China en Ucrania, Fan Shanrong, ha elogiado la unidad del pueblo ucraniano en la invasión de Rusia y ha descartado que su país entre en la guerra. China nunca atacará a Ucrania, ha asegurado Shanrong, que se ha mostrado dispuesto a apoyar económica y políticamente a la reconstrucción de Ucrania. China es un país amigo del pueblo ucraniano y que como embajador puedo decir responsablemente que China siempre será una buena fuerza para Ucrania, tanto económica como políticamente. Y en otros temas, no hay una nueva variante de COVID-19 con el nombre de Deltacron, terminología que debe de eliminarse porque no existe, aclaró así la Organización Panamericana de la Salud. Escuchemos. No hay una nueva variante de COVID-19 con el nombre de Deltacron, terminología que debe de eliminarse porque no existe, aclaró la Organización Panamericana de la Salud. Me gustaría aclarar que no hay una variante nueva que se llame Deltacron. No existe, y esta terminología debería ser eliminada por los medios de comunicación. ¿Qué es lo que ocurrió? La combinación de la variante de preocupación Delta y la variante Omicron se confirmó recientemente en Europa y fue publicado también por los científicos de la red del Instituto Pasteur, precisó Silvana Aldigeiri, gerente de incidente para COVID-19 de la OPS. Explicó que si bien no es una amenaza para la población pública, se debe mantener la vigilancia genómica para detectar cualquier cambio en la constitución del virus. En contraparte, la Organización Mundial de la Salud confirmó la nueva variante Deltacron, de la que dijo había constancia desde enero. De momento, no se ha observado que esta nueva variante sea más grave. Se ha detectado en Francia, Países Bajos y Dinamarca, pero a niveles muy bajos, dio a conocer la doctora María Van Kerkhove, epidemióloga líder de la Organización Mundial de la Salud, en rueda de prensa el pasado miércoles desde Ginebra, Suiza. Guadalupe Mijangos, CiberTV, Noticias Monterrey. Guadalupe, te agradezco por esta información. En otros temas, la tarde de ayer se registró un fuerte incendio en un centro de distribución de Walmart en la ciudad estadounidense de Indianápolis, Indiana. Hasta el momento, las autoridades locales no reportan personas afectadas por este incendio, informó así la prensa local. El incidente se registró en Plainfield, en el área metropolitana de Indianápolis, indicó el departamento de bomberos de Brownsburg. Unas 1,000 personas estaban dentro del almacén cuando comenzó el incendio, por lo que los trabajadores fueron evacuados a un lugar seguro. Además, las zonas aledañas al incidente también fueron desalojadas como medida de precaución. Siguiendo con más, excombatientes de la guerra de Malvinas protestaron este miércoles frente a la sede del MAMPI en la avenida Corrientes en reclamo de una mejora de las prestaciones médicas en todo el país. Durante la manifestación la tensión fue creciendo y en un momento derivó en choques con la policía de la ciudad que hacía un cordón en el ingreso al edificio de la obra social de los jubilados. Hubo gritos, insultos, palazos y hasta gases. Los veteranos dijeron que hubo 2 hospitalizaciones y varios contusos. La protesta significativa se da en un año especial en que se cumplen los 40 años del conflicto armado con Gran Bretaña en Malvinas y en el Atlántico Sur. Los veteranos pasan todos los 60 años de edad y muchos también atraviesan problemas de salud propios de la edad, pero también de las secuelas de la guerra. Y cambiando de información, el Día de San Patricio es una tradición irlandesa que se festeja a nivel internacional, pero que tiene su origen en Escocia, y aquí le tenemos más información al respecto.
El Día de San Patricio es una tradición irlandesa que se festeja a nivel internacional, pero que tiene su origen en Escocia. Sombreros de copa, cerveza verde y tréboles de cuatro hojas son los principales símbolos representativos de esta celebración religiosa. Cada 17 de marzo se conmemora la vida del Santo Patricio, la figura más importante del catolicismo en Irlanda, quien provenía de familia escocesa y cuyo verdadero nombre era Maywin Sukat. A la edad de 16 años, Maywin fue secuestrado por piratas y llevado a trabajar como esclavo a Irlanda, en donde se cambió el nombre a Patrick y 6 años después conoció la cultura monástica católica y decidió iniciar sus estudios religiosos. Después de convertir a la mayor parte de la población al catolicismo y construir iglesias a lo largo del territorio, Patrick se convirtió en un miembro muy querido de la sociedad irlandesa, aunque esta festividad es emblemática de Dublín, Irlanda. El primer desfile en honor al santo se celebró en Estados Unidos, después de que cientos de irlandeses migraran hacia este país y se distribuyeran a lo largo de ciudades como San Francisco y Chicago. En México, el Día de San Patricio se celebra para conmemorar a los valientes inmigrantes irlandeses que lucharon junto al ejército mexicano, combatiendo a las tropas estadounidenses que buscaron invadir nuestro territorio. Para Ciber TV, Daniel Rodríguez. Bien, te agradezco por esta información interesante e importante también. Ahora llegó el momento de conocer los videos virales en las redes sociales y para esto vamos a Tendencias con mi compañera Carla Homocigo. Carla, muy buenos días. Sabemos que ya estás lista con estos videos virales. Así es, Catherine, muy buenos días, ya es jueves, ¿y por qué es jueves? Dije, tengo que seleccionar los videos más virales, más graciosos, más curiosos, para que la gente los vea y que ya se vaya relajando poco a poco para el fin de semana. Y vamos a comenzar con este video que, la verdad, se volvió viral, lo que viene siendo en México, porque le platico que un alpinista subió hasta el volcán Popocatépetl y grabó un video donde se observa el interior del cráter, ¿verdad? El chico subió, en el video se puede observar que dice que sabe que es una hazaña muy difícil y muy peligrosa, y por eso se volvió viral, porque lo compartió en sus redes sociales. Inmediatamente las autoridades lo contactaron y le dijeron que no podía realizar este tipo de cosas porque pues pone en peligro su vida, y estaba invitando a que más personas lo hicieran. Pero vamos a ver este impactante video, porque yo creo que muchos no sabemos cómo se ve un cráter desde adentro. El cráter del Popocatépetl se logró. Ahí se puede ver cómo debajo de la tierra se ve algo rojizo que emana. En cualquier momento podría hacer una erupción. Pero lo pudimos hacer. Y cambiando completamente de tema, nos vamos a ir con otro video de una boda. Usted sabe que una de las tradiciones en México es tomar al novio y aventarlo al techo, ¿verdad? Pues la novia se enojó y dijo, me bajan al novio de esto, pero lo hizo de una manera muy peculiar, cantando. Así le pidió a los amigos de su novio, de su ahora esposo, que lo bajaran inmediatamente. Vamos a ver el video. Y ya se imaginarán los comentarios en TikTok, que todos querían ir a la boda del año. ¿Qué se fue la boda del año? Por el ambientazo que se vivió. Y vamos a seguir con otra fiesta que se volvió viral y sucedió aquí en Monterrey, Nuevo León. Una chica que cumplió años decidió hacer una temática de su cumpleaños de los regios más famosos, desde los chicharrones, los futbolistas, de todo. Ella le dijo a sus invitados, quiero que se vengan vestidos de los regios más populares, de lo que representa la cultura regia, ¿verdad? Pero no le voy a platicar más y vamos a ver todas las celebridades regiomontanas que se dieron cita. Mi novia hizo una fiesta temática de regios. Nico María Julia. Gobernador Lord Marco Polo.
Tuquita Ferretti, El Ramo Ramos, Tano Benigris, Elicie Villarreal, Óscar S. Drinks, Tupoy, Secretario Agrario, Smogla Tóxica, Cowboy, Gabinete del Estado, Don Rover, El Papirri, Envy Benavides y Papá Parrillero, Jandro Hims. Pues este video alcanzó los más o menos más de 300,000 reproducciones en TikTok en tan solo 2-3 horas. Y esos fueron los videos más virales, Catherine. Dime cuál te gustó, qué opinas, cuál te causó más risa. Este último estuvo muy bueno. Qué originales realmente con esa temática. ¿Tú de quién irías, Carla? Híjole, no sé de quién podría ir, a ver. No. Yo creo que iría de Alicia Villarreal. No, tú sí, no, vas a llegar así. Voy a hacer una fiesta temática y les voy a pedir que todos se vistan así, la verdad. Excelente, te agradecemos por estos videos, Carla. ¿Tus redes sociales cuáles son? Claro que sí, me pueden buscar como Carla Mosigo en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, y ahí estoy al pendiente de los videos que me manden para compartirlo aquí en Tendencias. Y te vemos el día de mañana viernes. Así es, hasta mañana. Hasta mañana, continuamos con más información en Ciber TV Noticias Monterrey. Continuamos con más y sabemos que es semana de Clásico Regio y para esto vamos con mi compañero Rafa Martínez a los deportes que nos tiene información importante. Gracias, Catherine, te saludo con mucho gusto. Nos acomodamos que vamos con la información de los deportes. Vaya cosa lo que sucedió en la Champions League. Siguen los resultados siendo sorpresivos y ya quedan definidos los equipos que avanzan a la siguiente ronda después de que el día de ayer se cerró la fase de los octavos de final con estos resultados. El Villarreal fue y se metió a la casa de la Juventus para pegarle 3-0 este resultado que pone al Villarreal de nueva cuenta en una instancia de cuartos de final de la Champions. Y el otro resultado, el triunfo del Chelsea 2-1 que se metía en problemas y pues a fin de cuentas ya tenía el resultado a su favor en el global. Tras el partido de ida, Chelsea avanza a la siguiente fase. Estos son los equipos que quedan clasificados a la ronda de cuartos de final. Chelsea, Villarreal, Real Madrid, Benfica, Bayern, el Manchester City, Liverpool y el Atlético de Madrid. Y bueno, pues también tenemos nuestra Champions, la Conca Champions, el torneo de campeones y subcampeones de la CONCACAF, donde con gol de Ariel Antuna, el equipo del Cruz Azul avanzó a la siguiente etapa de semifinales, mientras que los Pumas, que parecían que estaban muertos porque habían perdido 3-0 en el partido de ida, bueno, pues en la vuelta ganaron en Ciudad Universitaria 3-0 y de esa manera se clasificaron a la siguiente fase. El partido de la ronda de semifinales será precisamente Pumas contra la Máquina Cementera del Cruz Azul, dos mexicanos en semifinales. Esto significa que por lo menos habrá un representante del fútbol mexicano en la final por el campeonato de la Conca Champions. Bueno, y cada vez se acerca más el momento de tener la edición 127 del Clásico Regiomontano. Tigres está trabajando en el Estadio Universitario con miras al compromiso ante los Rayados del Monterrey. Lo hicieron en la cancha del Volcán. Tuvieron por ahí un interescuadras, después algo de relax. La verdad es que Tigres vive un buen momento. Están afinando algunos detalles defensivos, que es lo que le preocupa a Miguel el Piojo Herrera. Sin embargo, pues Monterrey no podrá contar con Rogelio Funes Mori, que es el goleador del equipo. Y esto se le cuestionó a Diego Reyes, que como defensa central dice, no es excusa para Rayados si no tienen a Funes Mori, porque tienen otros atacantes de peligro. Los dos partidos no jugó y ganaron, así que yo creo que no es excusa para que vengan con todo. Tienen jugadores de sobra para abastecer ese lugar. Sabemos que Rogelio es un buen jugador, pero tienen otros muy buenos, así que hay que salir con la misma actitud, concentrados, saber que nosotros también tenemos un gran plantel, línea por línea, y los que están en la banca también. Tenemos un plantel muy vasto que cualquiera puede entrar y hacer de la manera correcta, así que con esa actitud tenemos que salir.
Y bueno, por su parte, los Rayados del Monterrey también trabajan en el Barrial con miras a enfrentar al equipo de los Tigres, donde, bueno, pues Monterrey está concentrado, vive en un buen momento, están enrachados, llegan mejor de lo que se podía esperar a esta edición 127 del Clásico Regiomontano. Están, pues, con la baja de Rogelio Funes Mori. Sin embargo, Matías Craneviter manifiesta que el equipo llega en un gran momento futbolístico y, sobre todo, anímico. Sí, sí, creo que importante. Llegamos muy bien al clásico. Ganamos 3 partidos importantes local. Nos pusimos ahí en la pelea de nuevo y eso suma mucho para el grupo. No, creo que no hay favorito. Somos 2 grandes equipos y seguramente se va a ver un lindo superclásico. Ahí lo relacionado al tema de la edición 127 del Clásico Regiomontano. Y bueno, quienes viven un gran momento también y ya fueron reconocidas por el Congreso del Estado son las Rayadas, vigentes campeonas de la Liga MX Femenil, y que también, bueno, pues van de líderes de la competencia. 9 juegos jugados, 9 juegos ganados. La verdad es que andan en un momento impresionante y por eso el Congreso las homenajeó con un reconocimiento por su título de Liga MX Femenil. Ahí vemos algunas de las jugadoras que se hicieron presentes en el Congreso. Prácticamente todo el plantel con todo y cuerpo técnico y hasta directivos. Veíamos a José González Ornelas, a Duilio Davino, ahí vemos a las jugadoras de Rayadas y obviamente a Eva Espejo, la entrenadora. Felicitaciones para ellas, que sigan en esa senda de la victoria para que puedan lograr el bicampeonato. Y bueno, ya para despedir, déjame le platico lo que sucedió. Esta imagen fue del día que fue la junta que hubo en Pachuca, donde se entronizó en el Salón de la Fama, y a la salida, pues a Mauri Vergara le negó el saludo a José Higueras, quien pues termina por irse con las manos vacías. Original, pero... Yo también necesito, ¿eh? No me saludes tú. Es más, no te me vuelvas a acercar nunca más. No te vuelvas a acercar a mí, y lo dejó con la mano tendida. Terminaron muy mal estos 2 directivos de las Chivas. Es lo que tenemos en la información de los deportes. Que tenga un excelente jueves. Rafa, te agradezco por esta información importante. En este momento vamos a enlazarnos con el presidente del PAN, Hernán Salinas, para platicar sobre temas muy interesantes y sobre todo temas que preocupan y ocupan a la ciudadanía del estado de Nuevo León. Esto sobre las tarifas del transporte público, sobre el aumento que se estará haciendo, además también sobre otro aumento, pero en las tarifas de agua y drenaje. Para esto nos enlazamos con él vía telefónica. Hola, qué gusto saludarlos, gracias por el espacio, muy buenos días. Igual, muy buenos días, un gusto saludarlo. Queremos que nos platique usted cuál es la postura que tienen sobre el aumento del transporte público, de las tarifas, además también el aumento en el agua, en las tarifas del agua. Creo que en el tema del transporte público, uh-huh, nos dieron a conocer las propuestas al inicio de esta semana, que entiendo... existe la posibilidad que se sometan a votación en la próxima sesión, en la próxima semana, uh-huh, y obviamente nos preocupa mucho que en muchos de los rubros se está viendo un aumento pues muy por encima de lo que hubiéramos nosotros pensado, hubiera calculado, sobre todo, por ejemplo, en el tema del metro, hay aumentos hasta del 233% y en otras tarifas quizás no porcentajes tan altos, pero obviamente también importantes, que impactan el bolsillo de los neoloneses. Creemos que en este tema el gobernador, desde que llegó, ha anunciado que iba a haber un reordenamiento absoluto de las líneas de transporte en el metro, en los camiones y obviamente en general en el transporte público, y no lo hemos visto. No hemos visto acciones contundentes por parte del gobernador para reordenar un tema que evidentemente tiene muchos problemas, tiene muchas aristas, como lo es el transporte público, y lo que estamos viendo es que están recurriendo de entrada a este aumento de tarifas sin acciones complementarias, y creo que es lo que a los ciudadanos les molesta. A los ciudadanos les molesta que la primera acción concreta y visible en el tema del transporte público
sea aumentar las tarifas en lugar de que se den a conocer los proyectos de reordenamiento del mismo. Se dice, por ejemplo, que vienen en camino nuevas unidades que se ordenaron en otro país, que se ordenaron al extranjero, pero por no pudiera haber aumentos en las tarifas, ni pudiera haber acciones como las que se pretenden, si no van acompañadas de medidas de un reordenamiento y cuestiones que le beneficien al usuario. Entonces creo que el recurrir, en conclusión, al aumento de tarifas como la primera y más visible acción en el tema de movilidad, pues evidentemente deja mucho que desear. Y es lo mismo en el tema del agua. En el tema del agua, nosotros lo dijimos en su momento, creo que el aumentar las tarifas del agua como para garantizar o para incentivar el ahorro, pues no creemos que sea la medida idónea. Hay muchas otras acciones que el gobierno pudiera estar tomando para incentivar los ahorros del agua antes que elevar la tarifa en un bien de consumo que es elemental y básico para las familias. Entonces, y sobre todo otro tema que he hecho también en muchos espacios, nada nos garantiza que esos aumentos en la tarifa del agua vaya a ir enfocado a atender el problema de la sequía o estos problemas que tenemos de escasez. Creo que falta que los recursos adicionales que se fueran a cobrar, pues fueran precisamente para este tema. Así hoy es. Nada nos garantiza que no vayan a ir a parar, por ejemplo, a los gastos administrativos y burocráticos en general que pueda haber del gobierno. Y como ya lo menciona, ambas iniciativas afectan directamente al bolsillo de los ciudadanos. Enfocándonos en la del transporte público, imagínense las personas que son varios integrantes en la familia, afecta a los estudiantes, a los trabajadores por ese aumento en el transporte público. La del transporte público, esa iniciativa se votará el próximo 22 de marzo. ¿Su equipo en la bancada va a votar a favor o en contra? Es importante, hay que recordarle a los ciudadanos que nos están escuchando, este tema no pasa por el Congreso del Estado. Este tema, el tema del transporte, lo vota el Consejo de Movilidad de Nuevo León, que es un consejo integrado por diversos, que se integra según la ley. En la propuesta que hubo, en la discusión que hubo ya a inicios de esta semana, la representación, hay un asiento del Congreso en dicho Consejo de Movilidad y se votó en contra. Entiendo que es un diputado el presidente de la Comisión de Movilidad o otro diputado más quien está ahí en ese consejo y votó en contra de este aumento. Creo que evidentemente esa postura se va a mantener. Creo yo que este tipo de decisiones deben de ir de la mano de las demás acciones para mejorar la movilidad y el transporte. Uh-huh. Y no puede ser que el nuevo gobierno, la primera acción concreta que se va a ver reflejada en tema de movilidad, sea un aumento de tarifas. Pues podríamos esperar a que llegaran las nuevas unidades, deberíamos esperar a que hubiera el reordenamiento de las rutas y otras medidas, y que en todo caso pudiera en su momento justificar aumentos, pero no obviamente desmedidos como un aumento del 233%, que es evidentemente desmedido y que no tiene ninguna justificación técnica ni legal. Es un aumento considerable y que afecta a la ciudadanía. Agradecemos por su tiempo en este espacio informativo de Ciber TV Noticias Monterrey. Estaremos en contacto para conocer más detalles sobre este tema. Muchas gracias, a tus órdenes. Gracias, igualmente. Antes de despedirnos, quiero aprovechar para mandar saludos a las personas que nos sintonizaron en esta mañana de jueves, especialmente a Rosario García Mendoza, Jorge de la Mora, Lupita Romero escribe buenos días desde Cadereyta, gracias Lupita. Buenos días para Manuel Piña, él escribe buen día, si de por sí uno no se baña, ahora con estos cortes, refiriéndose a los cortes de agua. Saludos para Zulma Marroquín, buenos días para Jesús Ramírez, Alfonso Martínez Martínez, Miguel Montero, Ade Cavazos, hola buenos días, buen noticiero, escribe Carlos Martínez Reynoso, gracias Carlos. También buen día para Armando Javier, y justo en pantalla aparecen nuestras redes sociales para que nos sigan, nos dejen sus comentarios, como en este caso, nuestro sitio web aparece como cibertvnoticiasmty.com para que estén bien informadas y bien informados, en Facebook como Ciber TV, en Twitter Ciber TV Noticias 1,
@ciber_tv en Instagram y en TikTok @ciber_tv_noticias. Además, tenemos nuestra línea de WhatsApp, el número de Ciber TV, para que nos mande sus reportes. En este caso, si tiene recortes de agua, baja presión de ese suministro, nos puede mandar ese reporte para enviar la denuncia. Nos escribe el municipio, también la colonia. El número es 81-23-52-2202, se lo repito, 81-23-52-2202. Le agradezco nuevamente que nos haya acompañado y en este momento nos vamos a despedir con imágenes de la Webcam México sobre Avenida Constitución. Buenos días.